¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Ya tenemos a LeBron James en las finales de la NBA. Again. Ya tenemos a Los Ángeles Lakers en las finales de la NBA, esperando rival. Un año más, la misma historia en la NBA. El señor LeBron James está en las finales de la NBA por décima vez en su carrera. Una locura. 9 veces en 10 años. Un insensato. Es una cosa que no se va a volver a ver en la NBA ni para atrás. Es un auténtico escándalo. Y vamos a hablar hoy de eso, porque ya tenemos el primer finalista para las próximas finales de la NBA. Os recordamos que os suscribáis al canal, porque la cosa se va a empezar a poner todavía más seria de lo que ya está. Y nosotros vamos a estar aquí para compartirlo con vosotros. Vamos a ir directamente con el resultado del partido, porque creo que es la mejor manera de empezar este vídeo, José. 107-117, 4-1 ponen Los Ángeles Lakers y pasan a las finales de la NBA. Estamos ante un equipo que al final ha hecho 3-4-1. 4-1 en primera ronda, 4-1 en segunda, 4-1 en finales de conferencia y ya se plantan ahí esperando rival. Luego hablaremos, porque esta noche podemos conocer ya el otro finalista de la NBA, claro, y vamos a ver, porque eso tiene también su historia. Hablando del partido, un poco, yo tuve la sensación, lo hemos hablado antes viniendo para acá, ya sabéis, estos paseos matutinos nuestros, he tenido la sensación esta noche de que no había manera de que los Lakers no ganaran ese partido. Incluso cuando los Nuggets, que son un equipo tremendo, o sea, al final se agarran con uñas y dientes, vuelven a los partidos una y otra vez, incluso cuando se han puesto otra vez justo ahí prácticamente empatados en el marcador al final del partido, ni siquiera en ese momento he tenido la sensación de que el resultado pudiera ser cualquier cosa que no fuera victoria de Los Ángeles Lakers. No, muy complicado. Muy complicado. Jamal Murray, mal, bueno, físicamente. Es que ha dicho que tenía una movida en el pie, que se ha tenido que cambiar de zapatillas, sí, incluso, sí, y aún así le seguía doliendo, pero que ha aguantado hasta el final. Un golpe en la rodilla tenía también. Sí, bueno, en fin, no estaba bien, además de estar muy bien defendido por los jugadores de los Lakers. Nikola Jokic con problemas de faltas otra vez desde el principio del partido. Y en los Lakers todo lo contrario. Todos a una, Danny Green defendiendo por todos los lados, metiendo algún tiro. Caruso ha tenido un tramo en la primera parte bestial y luego ha defendido todo el partido también de una manera escandalosa. Muy pesado. Anthony Davis parece que no ha sido un gran partido suyo, pero se va con 27 puntos, ha metido 2 triples, tal, no sé qué. Y luego papá, que vamos a hablar mucho de él en este vídeo, así que no voy a empezar todavía, te lo voy a dejar a ti. Locura. Vamos a ver primero cómo celebraron el vestuario, que estaban ahí todos felices, haciendo un 4 con la mano, como diciendo que les quedan todavía 4 partidos más para llegar a su objetivo final. No hemos conseguido nada, queda trabajo por hacer. Ganar el anillo. Tremendas sensaciones dieron los Lakers ayer. La verdad es que sí, los Nuggets yo les vi un poco, tío, como pues esto, el último día de la guerra, ¿sabes? Ya cuando está a punto de terminar. Ya sabes que la has perdido, además. Estas escenas de película que van todos con muletas, uno que le falta la pierna y tal. Pues un poco esa sensación dieron los Nuggets después de haber hecho una postemporada histórica. Sí. Nos quitamos el sombrero con esta gente. Pero, en el otro lado, juega un señor que tiene barba, lleva una corona cada vez que sale a la cancha, sí, sí, porque es el rey de la NBA y es el Michael Jordan de la noche, LeBron James, que hizo 38-16-10 con un 60% en tiros de campo. Está con loco. 40 minutos. Está loco. Y a las finales otra vez. La foto esa que hemos puesto ahí está muy bien. ¿Has visto la cara, tío? Sí, sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, eso es... Es cara de te parto la cabeza. Sí, sí. Sin ninguna duda. Metió 16 puntos en el último cuarto, cerrando el partido, porque los Nuggets es verdad que seguían ahí intentando engancharse, sí, sí, tirando, sí, así, agarran, haciendo así, a ver si se enganchaban un poquito al partido. Los Nuggets son un koala enganchado en el tobillo de LeBron. Sí, sí, no te dejan en paz. Pero LeBron cerró el partido muy bien, metiendo varias canastas seguidas, con un montón de acierto. Creo que tuvo un 60% en tiros de campo en el último cuarto. Sí, y la verdad es que fue pues una demostración más de que cuando hace falta, saca la cabeza y dice, aquí estoy yo. Ayer decíamos, se está reservando LeBron para las finales, tal. Sí, sí. Pues justo al día siguiente, casi 40 puntos y metiendo canastones en los momentos decisivos. Partido decisivo. Él estuvo, yo se lo he dicho a José antes, a mí me dio una sensación tremenda desde el principio LeBron de que no era un partido que él fuera a dejar... como que viniera él. ¿Sabes esto que dicen a veces de hay que dejar que el baloncesto llegue, ¿no? Te llegue a ti. Mis huevos. Y luego tú tal. Pues claro, LeBron ayer no iba por ahí la película. Desde el principio súper agresivo, atacando muchísimo el aro, sacando faltas. O sea, era un partido que él desde el principio tenía en la cabeza que no se le iba a escapar. Ayer sexta. Ayer metió claro, sexta. Ayer metió sexta. Y al final del partido, además, los Nuggets, como os digo, agarrados ahí como un coalilla en el tobillo derecho de LeBron. Sí, sí. Y LeBron al final dijo, mira, o sea, las voy a meter todas
una detrás de otra. Y esto se va a acabar aquí. Y esto se va a acabar. Yo me voy a ir a las finales, voy a descansar un par de días y cuando empiecen las finales, pues otra vez a meter quinta, sexta o lo que haga falta. Lo que haga falta. Fue impresionante el final de partido, metiendo los tiros, metió el triple ese desde lejos. Nada, nada. Bueno, haciendo lo que le dio la gana. Es una cosa loca. Impresionante. La de LeBron James, que como os hemos dicho, máximo anotador, reboteador y asistente del partido. No quería que se me olvidara. Y lo que sea, vamos. Lo máximo que, de lo que todo. Queráis, lo que queráis. 10 finales de la NBA ha jugado LeBron James. Ya sabéis que en la NBA, ahora mismo, a día de hoy, hay 30 franquicias, ¿vale? Sí, sí. Y hay algunas que han jugado finales, ¿eh? Unas han jugado más finales que otras. Sí, sí. Pues LeBron James es como si fuera una franquicia ya él. Bueno, pero no una franquicia. O sea, una franquicia muy exitosa. Una franquicia histórica. Porque claro, es una locura. Solo 3 franquicias han jugado más finales de la NBA que LeBron James. No jugadores, franquicias. Lakers, Celtics, Warriors y LeBron James está ahí detrás, por encima de la historia entera de los Sixers y de la historia entera de los Knicks, que ya no van a llegar más nunca en su historia a una final. Que son la cuarta y la quinta franquicia con más finales de la historia. Claro, sí, es que es para volverse loco esto. Es una auténtica locura. Sí, ya sabéis que LeBron James ha jugado 9 de las últimas 10. Lo hablábamos antes, que es que se han juntado muchas cosas en la carrera de LeBron James. ¿Igual? Y que hacen que sea totalmente imposible que se repita, porque se junta su regularidad durante todos estos años, que no ha tenido lesiones, también porque se cuida mucho el cuerpo y demás. Sí, sí, eso sería. Su buena decisión cada año de decir voy a jugar aquí y juntarme con estos jugadores, sí, y luego sí, el hacerlo. Porque sí, sí, hay gente que se junta, mira Kawhi este año, con un gran equipo, aspirante a llegar a las finales y no llegas. O te lesionas como le ha pasado a Durant. Claro, o, pero LeBron James llega. Sí, todos sí, los años llega y es una cosa irrepetible, vamos. Es de locos. Yo la verdad es que lo de 9 de las últimas 10 con 3 equipos diferentes, eso... Bueno, eso es irrepetible. Sí, o sea, eso no va a pasar nunca. A donde yo me vaya, gano. Claro, eso no va a volver a pasar nunca. Veníamos José y yo hablando eso, de las decisiones que ha tomado, de cómo se junta con Kyrie Irving, con Dwayne Wade al principio, después con Anthony Davis, de la elección de ese tipo de personas. Igual podemos hacer un vídeo de esto, tío. Sí, sí, sí. Porque me ha parecido muy interesante. Igual podemos hacer un vídeo de la toma de decisiones de LeBron durante su carrera. Lo haremos. Y cómo ha podido afectar eso después a lo que él ha conseguido. Me gusta. Es una auténtica locura. Vamos a poner primero un gráfico con los únicos jugadores de la historia que han jugado 10 finales. LeBron James. Claro. Kareem Abdul-Jabbar, Sam Jones y Bill Russell. O sea, 2 locos de los Celtics, el señor Kareem y el señor LeBron. Estos son los únicos jugadores que han jugado 10 finales o más en la historia de la NBA. Estos son palabras mayores, evidentemente, a nivel histórico, pero también os voy a decir que estábamos haciendo José y yo ahora una reflexión justo antes de grabar el vídeo. LeBron tiene que ganar estas finales. Ya, sí, sí. O sea, no puede perder estas finales. Hay una diferencia tremenda a nivel narrativo de su carrera. Si gana o si pierde estas finales. Sí, sí. Si gana estas finales, va a recuperar muchísimo, incluso de la gente que se mete mucho con él porque ha perdido 6 finales y tal, va a recuperar muchísimo porque va a haber ganado 4 finales con 3 equipos diferentes, puede que sea MVP de las finales con 3 equipos diferentes, o sea, la cosa va a cambiar mucho, además, un anillo con los Lakers, el año de Kobe y tal, o sea, va a cambiar muchísimo a nivel narrativa. Como pierda estas finales, fatal. Otra vez va a haber muchísima gente hablando de las finales perdidas, solo tantos anillos, el porcentaje de victoria en las finales. Sería 3-7. Sería 3-7, que sería durísimo. O sea, cambia muchísimo la historia de LeBron James si gana o si pierde estas finales. ¿Y sabes lo que te voy a decir? A ver. Que él lo sabe, porque fijaos lo que dijo. Ahora mismo, haber ganado la conferencia oeste no significa una mierda, salvo que lo consiga, salvo que consiga el anillo. Tengo que conseguirlo, dijo LeBron James a ESPN ayer. Él sabe, pues como decía Kobe Bryant hace unos años, ¿no? Cuando le decían, oye, no estás contento, ¿qué te pasa? Decía, job's not finished. Claro, claro. El trabajo no está terminado. Pues esto es un poco lo mismo. Han ganado el oeste, que es algo que se le decía a LeBron, que no iba a hacer, que en el este ganas todos los años, tal. Pues venga, conferencia oeste también hemos ganado. Y a ver qué pasa ahora en las finales. Es una locura lo de este señor. Sí, es una locura, pero lo que os digo, cambia mucho la narrativa de una cosa a la otra. LeBron lo sabe. O sea, LeBron, nosotros hemos hecho esta reflexión. LeBron la tiene escrita en la frente desde el primer día que fichó por los Lakers. Sabe perfectamente que en estas finales le va muchísimo. Y ya hemos visto el nivel de estos Lakers durante estos playoffs. Es un equipo muy pesado, una defensa tremenda, muy duro, con muy duro. Dos estrellas capaces de ponerse el equipo a la espalda en los momentos decisivos, cuando quema el balón, capaces de ganarte un partido con un tiro decisivo. Con capaces todos los jugadores enchufados, además. Claro, o sea, te van a aparecer secundarios, va a aparecer Caruso, va a aparecer de repente en un partido Danny Green, de repente va a meter 3 canastas Kuzma, de repente Marquise Morris va a ser clave en un partido porque va a jugar small ball y tal, Dwight Howard va a entrar en otro partido y tal. Nada, nada. O sea, van a pasar muchas cosas y el rival, sea quien sea, José, lo va a tener muy chungo contra estos Lakers. Ahora hablaremos de eso, muy porque difícil. Esta noche se puede decidir, pero antes,
¿eh? Me voy a incorporar. Vamos a hacer un comunicado, José. Vamos a poner primero una cosa y después vamos a hacer un comunicado con música de Titanic. Vale. Gracias, Denver Nuggets, por la temporada que habéis hecho. Primer equipo que remonta 2-3 a 1 en unos playoffs. Y Jamal Murray y Jokic han hecho barbaridades. Ahí veis sus promedios, los dos casi 25 puntos o más. Jokic casi 10 rebotes, 5,7 asistencias. Los dos con un 50% en tiros de campo. Los dos con más de un 40 en el triple. Sí, sí. Luchando, peleando y siendo súper jóvenes. La verdad es que es una locura. Y yo creo que es buen momento. Me voy a levantar. Lo primero que voy a hacer es me voy a levantar. Me voy a levantar, voy a tirar la mesa y todo. Me voy a levantar y voy a traer la camiseta de Denver porque me parece injusto que no forme parte de este momento del canal en general. Yo mientras voy a poner la música de fondo. Pon la música. Y voy a empezar con este comunicado. La música de a Mike Malone y a sus chicos. Habéis hecho una cosa espectacular. Habéis remontado 2-3 a 1. Una cosa jamás vista. Jamal Murray, has batido el récord de gente levantándose de un sofá a la vez en una misma noche. Te queremos, Jamal, te queremos. Has hecho las jugadas más espectaculares de los playoffs. Has hecho partidos impresionantes. Has sido el MVP de los playoffs. Probablemente. Jokic ha sido el mejor pívot de la NBA en estos playoffs. Michael Porter, has levantado también a mucha gente de sus sillas con tus jugadas y con tus triples defendidos con gente delante que mide 8 metros. Ayer se tiró un balón contra el tablero y la metió con su propio rebote. Tracy McGrady. Jeremy Grant, has crecido muchísimo. Monte Morris, Torrey Craig, todos. Muchas gracias por la temporada que habéis hecho. Aplausos. Chicos, en vuestras casas también, os queremos a todos aplaudiendo. Temporada fantástica, la de Denver, de verdad, sin palabras. Hasta en un partido como el de ayer, que está, pues lo he dicho antes ya, con problemas de faltas Jokic, Murray reventado, que se le ve que no puede prácticamente ni caminar recto, y están ahí hasta el final aguantando, no se van de los partidos, posesión tras posesión, te defienden, se mueven en ataque, aparecen secundarios. Es un equipo tremendo, con líderes súper jóvenes y que van a dar muchísimo, muchísimo que hablar en los próximos años. Gracias, ¿no? Grandes, gracias. Gracias, Denver Nuggets, por lo que habéis hecho. Esta noche podemos conocer al otro finalista de la NBA. Se juega partido entre Boston Celtics y Miami Heat a la 1:30. 3-2 está la serie a favor de Miami Heat. Y a mí, como aficionado al baloncesto, Me apetece un séptimo, ¿no? Vas a decir. Claro, me apetece que gane Boston esta noche y que veamos un séptimo y que gane mejor. Además, esto no tendría por qué decirlo, pero a nosotros, a nivel logístico, nos viene mejor. No nos vendría mal si hubiera un séptimo partido, porque estamos, ya sabéis que vamos a hacer las finales en directo, entonces estamos manejando eso. Yo mientras me estoy mudando de casa. Efectivamente. Con lo cual está eso también por ahí. Hay temas entre medias también de salud, de cosas. De gente, bueno, o sea, de verdad que estamos en un momento que estamos prácticamente haciendo malabares, pero de verdad, haciendo malabares con todo. El circo de eso. Para sacar aquí todos los días vídeo, para preparar lo de los directos, en fin, con todo. Entonces, si Boston gana esta noche y hay séptimo, mejor. Si no, a tope con Miami, finales, por cierto, lo hemos hablado antes también. Si gana Miami, será la primera vez en la historia que haya un Miami Heat Los Ángeles Lakers en finales de la NBA. Si gana Boston y termina ganando Boston la serie, pues habrán jugado 35 veces los Celtics y los Lakers. Efectivamente. Vamos a ver qué pasa esta noche, estaremos atentos y mañana más. Chao, familia. Gracias a todos por estar ahí.